Septiembre, mi Vico, gran mes para los videojuegos, un montón de lanzamientos. Y si tu cartera pues ya se agotó, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos juegos a un precio razonable. Pues vámonos, mi Vico, arrancamos con esta tradición ya de 3D Juegos, juegos que tienes ya en los servicios que estás pagando. Vámonos con Game Pass. ¿Cuál es el primer juego, mi Vico? El primero, carnal, para que estén bien al pendientes, este ya está disponible, panel, mm-hmm. Se llama Star Trucker. Es un juego que debutó directamente en Game Pass, lo cual está chido para que lo puedan probar y también le den chance al estudio encargado y quizá, si es que tiene más desarrollo, pues los prueben, ¿no? Sigue la tendencia de los simuladores de camión, hijo. ¿Has visto de esos streams? Un montón de videos. Bien divertido, y ¿no? además, ajá, sus camiones vienen brandeados de... Bueno, la gente los hace, ¿no? Ajá, de marcas de papitas, o de pan, o de... Lo que tú quieras, están brandeados. Pero sí, justamente, la diferencia acá nos lleva al espacio. Así es, y tiene mecánicas bien locas. Estaba viendo por ahí en el tráiler así de que te detienen así patrullas espaciales, uh-huh, y tienes que detenerte así como en estaciones. Está bien loco porque sí es todo ese... Toda esa cultura que... Sobre todo entre streamers, ¿no? Que tienen de estos juegos de camión. Pero pues ahora en el espacio, ahí eres un tráiler del espacio, pero también lo tuneas igual con un montón, sí, de accesorios, colores y el remolque, o sea, sí, todo. Ahí para que espacio entregues el Precious espacial, carnal, sí. Pero ahí con Precious con cohetes, ¿no? Con cohetecito o algo. Recuerden que ya está disponible, pandilla, para que lo puedan ustedes descargar en el servicio de Xbox Game Pass. ¿Cuál tenemos? ¿Qué otro tenemos? El que sigue, mi Vico, es mi adicción actual, porque yo es de los juegos que me formaron como gamer, que es Age of Mythology. Ah. Y ahora la versión Retold, que la verdad el trabajo que ha hecho Microsoft con estas versiones como remake, pero que también le dan un pequeño twist a la fórmula, es increíble. Algo muy interesante es de que ahora sale simultáneo por primera vez en consola y PC. ¿Tú en qué lo estás jugando, cara? En Steam Deck. Entonces, a veces le conecto el mouse y el teclado y luego pongo la tele. O a veces también pues usas este esquema de controles que funciona muy bien. O sea, está muy bien adaptado también a jugarlo pues ya sin mouse. Está raro, yo sí lo sigo prefiriendo con mouse, pero está la opción. Además, el Steam Deck tiene estos como touch. Los trackpads también lo uso. ¿Qué tal? Ahí jala muy bien. Y está remasterizado, tiene gráficos hasta en 4K, rehicieron los retratos de los dioses. Y fíjate que algo que tiene bien chido como entre las nuevas mecánicas es de que antes podías usar una vez estos poderes de los dioses, ahora los puedes reutilizar varias veces y hay hasta una edad extra en la que estos poderes son más baratos y se hace ahí de verdad ya la lucha campal de lo mitológico, pues como nunca antes lo habíamos visto, ¿no? Está re buena la campaña, sí, es una gozadera, la neta, el multijugador ni se diga, Juan. ¿No? Y o sea, tiene también por ahí un tema como con los aldeanos, que esto sirve mucho, por ejemplo, cuando lo juegas en consola, que vienen como programados para que automáticamente se centren en tener recursos para avanzar de edad o para hacer ejército naval o para hacer unidades, o sea, como que distribuye automáticamente que se vayan a los recursos que necesitas ya sin estar haciendo tú tanta gestión. También está por ahí interesante eso. Sí, justo, el chiste es que tuviera mecánicas nuevas sin perder la esencia de la cosa, ¿no? Se siente igualito, la música de siempre, las campañas de siempre, porque son varias, son tres campañas. Entonces, de verdad, es un montón de contenido, muchas novedades, muchas mejoras de calidad de vida, de los mejorcitos juegos de la temporada y gratis ahí en Game Pass. Uno más que ya está disponible, uh-huh, pandilla. Ahí subrayo mucho para que el cuero llegue. Ya está disponible. O sea, cuando tú escuches esto, ya puedes ir corriendo a descargarlo. Yo te traigo otro. A ver. Otro de carritos. Uh-huh. Que se llama Expeditions, a Mad Runner Game. Ajá. Que este de uno de tus estudios favoritos ahorita, mi Victor. Sí, de Saber. De Saber. Que ahorita vienen con el Space Marine. Ah, hijos, ya les platicaré más adelante, uh-huh, sobre eso. Pero la neta, este es un juego con mecánicas de conducción en terrenos accidentados. Ajá, o sea, vas conduciendo como en montañitas. No montañitas, ¿cómo se llaman estos? Como... que son hoyos. Como cañones, cañadas. Tienes como diferentes como misiones que tienen que ver como con la exploración. Y a veces a lo mejor tienes que enganchar un carro a otro y bajarlo con el malacate. Y, sí. Entre el lodo y así casi manejar ahí en vertical. Súper, súper extremo. De los creadores de Mad Runner y Showrunner, que son de estos juegos que también uno diría, pues yo no estoy muy acostumbrado. Pues también al igual que de que estos juegos de trailers, también estos de andar conduciendo en lodo, tienen un público, una gran comunidad, mi Vico. Sí, la neta, a la gente le gusta estar haciendo
cosas que deberían tal vez hacer en la vida real, como lavar el carro, por ejemplo, ajá. les gusta hacerlas aquí y me gusta mucho cómo se ve, fíjate. Sí, ahí es una palomita sí. porque se ve el motor que trae, bueno, la forma en la que están usando los gráficos, sí se ve bastante imponente, carnal. Este juego ya había salido, pero pues bueno, se integra al catálogo de Game Pass, ya está desde el pasado 5 de septiembre. Y pasamos, mi Vico, a uno que llegó esta semana, que es un juego al que, no te miento, mi Vico, le metí yo creo que más de 150 horas cuando se estrenó. Y que en su momento, y de manera así interna, decíamos, bueno, este se ve bonito, se ve bien hecho, pero quizá no le vaya tan bien. Y vaya que estábamos equivocados, yo creo. Nuestra reseña es tiene una cantidad inmensa de vistas de gente que estuvo como muy interesada. Y hablamos de Riders Republic de Ubisoft. Que, uh-huh. que finalmente Ubisoft está como que ya se ha casado con estos juegos a los que les da mucho mantenimiento, como For Honor, como... For Honor, que creo que es año ¿cuántos siete, años llevan? Bueno, con Riders Republic también lo siguen actualizando. A mí me encanta porque yo soy mucho de estos deportes que vemos más bien en los Juegos Olímpicos y no tanto los deportes de conjunto, que son los que más o menos los que estamos viendo todo el tiempo. Sí, de fútbol, etcétera. Yo soy más como de estos deportes extremos. Entonces, a mí me gustó mucho Steve, que fue el anterior. De nieve. El de nieve. Pues esto fue la idea de Steve, pero ahora también llevado al ciclismo y a otros deportes. También no solo de montaña, muchos son de montaña, pero no precisamente todos son así. Y también tiene pues estas carreras masivas hasta para 64 jugadores simultáneos, a veces hasta cambiando de varios deportes en la misma carrera, en un descenso de montaña. La verdad es de que yo en su momento me clavé tanto que que terminé diciendo, no, ya voy a poner un freno aquí, ya no juego otra temporada porque me consume demasiado tiempo. Y sigue activo, ¿eh? Sigue activo. Van a decir, no, hombre, si salió ya se... Porque salió hace un rato. Ya tiene bastantes sí. años. Pero el juego sigue activo, como bien decías. Ubisoft ahí haciendo maestría de seguir alimentando sus juegos con cosas uh-huh. divertidas. Este está divertido, la neta. Yo creo que sí deben darle una probadita. Si nunca lo probaron, es el momento, porque está en Game Pass a partir del 11 de septiembre. Que ya están escuchando. Sí, justo. Y cuando esté escuchando esto, ya vas a ver cuándo sale el juego. Y yo ando muy de súbete al vehículo. Todos son de vehículos y simulación. Ese es el tema de Game Pass de este mes. De este mes, porque traigo Train Sim World 5. Ajá, ese llega derechito, ese estreno y día 1 Game Pass. 17 de septiembre va a estar disponible, que son trenes de ciudades icónicas en tres nuevas rutas: Londres, Frankfurt y Los Ángeles. Fíjate que yo justo traía un poquito de fiebre por los juegos de trenes. ¿Ah, sí? Me compré Densha de Go, que es una de las franquicias legendarias de juegos de trenes de Japón. Entonces, esos tienen pues más bien trenes de Occidente, pero ¿qué crees que uno diría? No, pues el tren, ¿qué chiste tiene ahí manejarlo? No, son un montón de cosas. Y estaba viendo, los que son fans de los simuladores de tren, sabrán que hay control, hasta el control de cómo subes el equipaje. Sí. No, son un montón de cosas que tienes que ver, el control de velocidad, no. De verdad que es minucioso todo lo que ve, las cabinas perfectamente recreadas. Son juegos muy clavados, sí. O sea, creo que tanto el del lodo, el de los traileros, son juegos muy clavados, pero la gente que los consume, de verdad que les mete demasiado tiempo. ¿Sabes qué? Yo creo que son como sueños de morro que nos hubiera gustado hacer. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención saber, o más bien conducir, un tren del metro de aquí de la ciudad. Pues yo creo que aquí puedes tener una experiencia muy similar. Y que la neta, estaría bien bueno un simulador del metro de la Ciudad de México con todo lo que incluye. ¿Con todos los problemas? Todos los problemas del metro de la ciudad. Estaría interesantísimo. Oiga, ya no sirven las escaleras eléctricas. No, pues luego estamos... Inundación en la estación. No es nuestra culpa. Sí, siempre va a ser... convence a la gente de que no es tu culpa, ¿no? La neta. ¿Pero qué te parece, Juanem? Sí, pasamos a los de PlayStation Plus. Recuerden, de los que hablamos, Juanem, para que la banda lo tenga bien claro, fueron de Xbox Game Pass. Game Pass. Que la mayoría ya están disponibles. El último, que el de Train Sim World 5, sale el 17 de septiembre. Así es. Para que usted llegue directo a su casa, o lo deje descargando, o lo descargue cuando pueda. De PlayStation Plus, de la versión Essential. De la Essential, la básica, la que usamos para jugar en línea. Tenemos, creo que un juego que decidió muy bien irse por este camino, si no, quizá no iba a tener alta demanda, como les ha pasado a muchos servicios, pese a la franquicia que representa, que es Harry Potter Quidditch Champions.
Salió desde el primer día, desde que se estrenó en PlayStation Plus. Y es un juego que, aunque tiene una campaña para un jugador, ya he estado viendo por ahí en las reseñas, la verdad no lo he jugado, pero ya he visto por ahí en las reseñas que el contenido es limitado para un jugador, porque pues el chiste es más bien echar el relajo ahí con la banda, ¿no? En línea con tus amigos, ¿no? Totalmente, yo lo dimensiono en mi cabeza como un juego para estar echando la reta y tú ser el equipo de Quidditch de México. El Fifita mágico. Ándale, el Fifa con magia, ¿no? Ajá. Que para toda la pandilla que no sepa qué es el Quidditch, que yo creo que todo el mundo sabe, además se llama Harry Potter, pues es el deporte con escobas voladoras que hay en el mundo de Harry Potter. Y tiene sus propias reglas, que si esta pelota vale tanto y este bicho volador tanto, y que pasar por tal aro y no sé qué tanto. Es como un fútbol americano, pero también como que soccer. Es un como rugby. Un deporte. Los fans de Harry Potter seguramente están juzgando las vestiduras con de lo las que estamos diciendo, ¿no? De las comparaciones, pero bueno, es un universo, es un deporte que tiene sus reglas en ese universo, y está padre porque lo puedes jugar tanto con personajes de la franquicia de Harry Potter como con tu propio avatar, en escenarios que vimos en las películas y también otros de los que solo se hablan en los libros. Eso está chido porque hay mucha banda que no hemos leído los libros. Mucho fanservice de Harry Potter, y pues ya está ahí para que lo jueguen en línea con sus amigos. Y mira, hablando de deportes, Juan, la neta, el siguiente juego que llega es MLB The Show 24, un juego que mi amigo Rodogonio y mi amigo Andrés Manuel López Obrador estaría jugando, porque justo el macaneo. Es un simulador de béisbol, mi carnal, en el que pues es su entrega anual, y tú te conviertes en la estrella del diamante. Ahí como Shohei Ohtani, que está en su mejor momento. O ese carnal, mucho boricua también ahí. También, México también es potencia. O sea, Latinoamérica también tiene ahí grandes estrellas en la MLB. Y también yo creo que en nuestro país, en México, ya nos dirán nuestros amigos de Latinoamérica si en su país también, pero hay una región del país donde, pues, ¿qué crees que el fútbol? No, el béis es ahí el Pacífico. Sí, ¿no? Totalmente, la neta sí, la Liga son cosas, se ponen como en el fucho, pero... Sí, pero con el béis, ajá. Entonces, pues ahí jueguen MLB, la versión más reciente, que es MLB The Show 24, que salió el año pasado, y falta todavía para que salga la nueva entrega. Entonces, pues ahí ahorita para que vayan ahí coordinando con pues la liga que ahorita está, ¿no? Y luego cambiando totalmente, Juanem, de temática, que tenemos CD y lo otro, porque es una cosa que se contrapone con la onda familiar, tal vez, MLB The Show, que es Little Nightmares 2. Que yo recuerdo el 1, lo estamos platicando antes de entrar aquí a grabar. El 1 nos sorprendió muy gratamente por su dirección de arte, por su diseño de niveles, por su atmósfera. Era un juego que no esperábamos y que ha sido tan exitoso que ya va para la tercera entrega. Entonces, preparándonos un poquito para el mood del Halloween, para esta tercera entrega que llega pronto, pues si no jugaste el 2, aquí lo tienes, como en nuestro caso, mi Vico. Sí, y además, carnal, es tan grande el Little Nightmares que ha inspirado otros juegos, como el mexicanísimo de nuestros carnales de Spaceball, Ana de Game, que todavía está ahí en el horno. Está fuertemente inspirado en Little Nightmares, ¿no? Tiene su propia mecánica y su propia historia, pero vaya que se convirtió en algo que sí cimbró un poquillo la industria, y sobre todo el género, ¿no? Como el género de terror dentro de los videojuegos. Muy interesante. Sí, porque teníamos como esos juegos como tipo Limbo, Inside, de los que bebe Little Nightmares. Exacto. Pero también Little Nightmares le da su propio giro a la tuerca, que te digo, o sea, ya para tener tres entregas, para ver, pues la verdad es que ya se convirtió en una institución. La neta, muy bien ahí. Estos se recuerdan, pandillas de PlayStation Plus Essential. Y vaya que tenemos juegos, Juanem, porque seguimos con los de ¿sabes de quién? De Prime Gaming, que creo que es la lista más potente. No, o sea, si nos fuéramos uno por uno, nunca acabaremos de grabar este video. Pero creo que hay un buen resumen de qué es lo que puedes jugar este mes, porque te digo, son un montón. Sí, son más, es una lista tremenda. Ahorita lo leemos así de súper rápido, pero en resumen, mi Vico, mucho Lego. Muchos juegos de Lego por ahí. Pueden jugar Middle-Earth Shadow of Mordor Game of the Year Edition, Lego The Lord of the Rings, ambos juegazos. Y también van a poder jugar Lego The Hobbit el 19 de septiembre. Todos esos contenidos del Señor de los Anillos,
pues ahí también para complementar su experiencia con Rings of Power. Y por otro lado, si The Borderlands también no les gustó la película, como la serie. Borderlands. Si Borderlands no les gustó la película, también tenemos acá mucho Borderlands. Porque ¿cuáles están, mi Vico? Está Borderlands 2. Ajá. Tales from the Borderlands. Uh-huh. A partir del 12 de septiembre. Ajá. Es que algunos, aquí recuerden, es medio un relajito. Porque algunos son en el Epic Game Store, otros son en GOG, otros son en la aplicación de directa de Amazon. Pero, por ejemplo, Tales from the Borderlands está en la Epic. Y también está Borderlands. Y de pre-sequel también está ahí. Claro. Ajá. Pero Borderlands 2. Ah, sí, los tres ahí su codiguito para la Epic Games Store. Y todo, recuerden, pandita, si usted cambia alguno de estos códigos, es para siempre, ¿eh? Es para siempre. O sea, no es nada más un mes o cuando yo esté pagando. No, es para siempre. También tenemos ahí otro Lego, mi querido Juanel, que justo a fin de año se va a poner bueno porque es el Lego Indiana Jones, The Original Adventures. Uh-huh. Ese es con Amazon Games. Es la neta. Con Amazon Games, ajá. Siempre los juegos de Lego vale la pena. Tienen su encanto. Y si nos escuchan desde México, o si nos ven desde México, tenemos uno de las grandes joyas nacionales justo a tiempo para las fiestas patrias, que es Nine Years of Shadows, que lo pueden descargar en GOG con su membresía de Prime. Un juego exquisito de un estudio que también ahorita está preparando su siguiente aventura, que es Halbert Studios. Entonces, eso en resumen, porque digo, tenemos también por ahí un código de Black Desert, Yana Sisters Twisted Dreams, tenemos Gridfall, tenemos Hellpie, Showgunners, Arcade Gero. Una gran títulos aquí para aventar para arriba, amigo. Sí, siempre recuerde, pandilla, si usted ya está pagando para que le llegue su calzón gratis y rápido en Amazon, pues la neta, pues ya. Tiene incluido el Prime Gaming y Amazon Music también, de hecho. Uh-huh, viene todo con tu suscripción de Amazon. ¿Cómo se llama Amazon Prime. Amazon Prime, se me fue así. Es que el Alexito me vio a los ojos y me vio el alma. Chido. Te dijo, ya es tiempo de despedirnos. Y sí, en efecto, mi Vico, ya es hora de despedirnos. Esperando que les haya sido de utilidad. Y ya avanzó el mes, ya vamos casi a la mitad. Ahora se nos fue un poquito el tiempo, pero esos juegos pues siempre están ahí. No, y además, carnal, queda perfecto. Viene el puente. Sí. Por las fiestas patrias aquí en México. Y no solo en México, también hay fiestas patrias en otros países de la TAM. Si usted descansa, pues ese chance de jugar un montón. Si ya se acabó el dinero en Astro Bot y Star Wars, o está guardando dinero para Zelda. No, de verdad es un mes que te deja la cartera sin un centavo. Castigadita. Ya pagas todos estos servicios. Entonces aprovecha porque, en resumen, en Game Pass, juegos de simulación de carros. De carros. Sobre lo que tenemos de vehículos. En PlayStation Plus tenemos de deportes y Halloween ya. Ya para el mood halloweenesco. A mood. Y acá tenemos del lado de Prime, pues Señor de los Anillos, Borderlands. Aventura. Tenemos hasta Tomb Raider por ahí, Shadow of the Tomb Raider también. Entonces, aventura de la chida, pandilla. Ya lo sabe. Y pues si quiere saber cuáles son los juegos gratis del siguiente mes, mi querido Juanem, ¿qué tiene que hacer? Que nos escuchen a principios de octubre, mi Vico. Exactamente. Cuídense, pandilla. Besos. Nos vemos. Bye, bye. We'll be right back.